cantante Eleazar Gómez, quien fue acusado de arremeter físicamente en contra de su pareja. La modelo y cantante peruana Stephanie Valenzuela actualmente ya se encuentra detenido. Y ahora, ante medios de comunicación, por primera vez Steffi rompe el silencio. A través de diferentes declaraciones se dio a conocer qué fue lo que exactamente pasó ese día. Y vale la pena mencionar que Stephanie apareció cubriendo su rostro para no enseñar lo que su prometido le había hecho. El viernes pasado por la noche se supo que después de haber arremetido físicamente en contra de su prometida, el actor Eleazar Gómez enfrentará su proceso, encerrado y estará en el reclusorio, ya que se ha dicho es una persona que tiene muchos cambios emocionales. A las afueras de la fiscalía, Stephanie salió junto con su abogado, evitando dar alguna declaración de más. Notablemente pudimos ver que ella se sentía emocionalmente frágil. Usaba unos lentes enormes y el cubrebocas gigante para ocultar lo que su novio le hizo. Stephanie mencionó que ella quería aprovechar que estaban ahí las cámaras, sabiendo que muchísimas mujeres la iban a poder ver. Quiero decirles que denuncien, que no se queden calladas, que yo confío plenamente en la justicia mexicana. Hoy más que nunca me han demostrado que nos pueden dar toda la seguridad para salvaguardar nuestra integridad. Stephanie agregó que las mujeres no tenemos que tener miedo de denunciar, dando el ejemplo de que sí, nos pueden ayudar. Ella comentó que los hechos sucedieron adentro de una relación de noviazgo, además de que dejó muy en claro que agradecía el interés por todas las muestras de apoyo que le han llegado, tanto de México como de su país. Que solamente voy a dejar que las cosas sigan su curso por la justicia. No quiero dar más declaraciones porque ya lo de la audiencia lo tendrá que ver mi abogado y las demás personas. Poco a poco y mientras más esté pasando el tiempo, Stephanie podrá dar más declaraciones al respecto, ya que por ejemplo Frank, el hermano de la cantante, tampoco quiso dar declaración alguna. Otras personas que también evitaron por completo a los medios de comunicación y no mencionaron ni una sola palabra fueron los abogados de Eleazar Gómez. Esto digamos porque el panorama para su cliente no se ve del todo bien. Un juez de control calificó legal la detención y vinculó a proceso a Eleazar. Él fue llevado a que lo encerraran preventivamente durante 2 meses. Tiempo que se estableció para que siguiera la investigación, para que al final los abogados pudieran dar declaraciones al respecto. Una de las cosas que indignó muchísimo a medios de comunicación, fanáticos y en general a todas las personas, fue que Eleazar, al ser detenido, su única petición fue que su imagen fuera resguardada y que no se exhibiera ante la prensa. Esto debido a que no quiere perjudicar su carrera, aunque en este momento podemos decir que probablemente eso ya sucedió. Los detalles de qué fue lo que pasó aquel día salieron a la luz y mencionaron que la pareja vivía en concubinato desde hace 3 meses. Parece ser que exactamente la pareja estaba regresando de un restaurante esa noche que Eleazar le pidió matrimonio a Stephanie. Ya estando en el departamento, Eleazar se comportó muy alterado, diciéndole a ella que se había portado muy distante, como si no le hubiera dado importancia al enorme paso que estaban dando. En ese momento Eleazar le empezó a decir muchísimas cosas bastante feas a Stephanie, agregando que su tío es una persona muy poderosa en el gobierno y que a ella le iba a quitar la vida. Fue entonces que empezó a arremeter en su contra físicamente. Como pudo, Stephanie se zafó y fue a pedir ayuda a los vecinos. Los vecinos le llamaron a la policía y detuvieron a Eleazar. A través de un video también se pudo ver cómo específicamente Eleazar dice que no lo graben, con lo que de nuevo podemos asegurar lo único que le importaba era cuidar su imagen. Durante los próximos días estaremos actualizando toda esta información, así que yo te recomiendo te quedes bien al pendiente de nuestras redes sociales, porque en cuanto salga algo referente al caso, yo con mucho gusto te haré un video nuevo. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios, ¿tú qué opinas de lo que dijo Steffi? ¿Qué crees que vaya a pasar con el actor? ¿Qué crees que puedan decir en su defensa? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda activar la campana de notificaciones para que la plataforma te avise cada vez que subamos un contenido nuevo. Y síguenos en redes sociales, que tengas un excelente día. Cuídate mucho, por favor, nos vemos muy pronto. Bye.